deporte, de la salida náutica, y obviamente fíjate las piezas que traen, ¿no? No, tremendo. Son alucinantes. Ahora, pará, que ahí están sacando la foto. Un poquito más lejos, Oski, ahí así los vemos a todos. Ahí está. ¡Qué grande! Bueno, el turista hoy en sí elige eligen el pescado, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver. Para que están saliendo, están limpiando, vamos a acompañarlos. A ver, acá hay una mujer, para ver. A ver si la podemos... Caballero, para Radio Power, en vivo y en directo. ¿Qué le pareció tanta cantidad? Estuvo muy bueno. Yo saqué muy poco, la verdad, es mi primera vez, pero estuvo muy bueno. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Fabricio. Fabricio, Paola te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué experiencia viviste? Contanos. La verdad es que es la primera vez que hacía esto. Ya es mis últimos días de vacaciones y no podía irme sin hacer la excursión de pesca. Claro. Y la verdad que fue excelente. Ya desde el momento en que metes al mar, no me imaginé que nos íbamos tan adentro y cómo se ve todo, cómo se disfruta todo, es muy lindo. Es una paz la interna, ¿no? Impresionante, ¿no? La que viviste. La verdad estuvo muy buena, es algo que sin duda voy a hacer de vuelta. ¿Saliste a las 6 de la mañana con esta... A las 8 salimos. A las 8, hasta ahora. Sí. Bien, unas varias horitas. ¿Y qué es lo que te explican? A ver. Perdón, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que te explican ahí, o sea, cuando ya estás en la excursión? No sé, que no le escucho bien. Ahí te escucho mejor, disculpa que con el viento no te escuchaba bien. ¿Qué es lo que te explican, digamos, arriba de la excursión? No, básicamente te explican un poco cuáles son las reglas que tenés que seguir, los cuidados que tenés que tener con la caña, claro. Y cosas de no lastimar a ninguna otra persona que está en la embarcación, un poquito de teoría sobre cómo tenés que manejar la caña, y bueno, después el resto se va aprendiendo con la práctica. Perfecto, bueno, y ya te vas, ¿de dónde sos vos? De Tierra del Fuego. Bien, bueno, ¿y te volvés ahora, hoy mismo? No, el jueves a la mañana estamos saliendo. Bueno, entonces esta experiencia no te la saca nadie y es una nueva pasión que adquirís, ¿no? La pesca. Sí, en realidad ya había empezado con algo más sencillo. Este año había empezado a pescar allá en Tierra del Fuego y bueno, quería probar lo que era en mar. Perfecto. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Qué te pareció la diferencia? Son formas muy distintas de pesca. Ya es pesca en río, muy superficiales, completamente distinto. Toda experiencia suma. Está bueno. Bueno, estás quemadísimo, sí. Lo que vemos. Estás recontra quemado, así que a hidratarte mucho ahora y a ponerte mucho protector, porque la verdad está muy muy picante. Encima agarraste la hora de la mañana, que es la que más te quema. Así que bueno, ojalá que no sea muy para grave, digamos. No, esto era de varias días, así que tenía protector, no debía ser un problema. Bueno, está bien. Bueno, te mando un abrazo y gracias, ¿eh? Dale. Me alegra que te haya gustado esta experiencia también. Muchísimas gracias a ustedes. Dale, un abrazo, hasta luego. Bueno, bien, Oski, muy bien. Vamos a ver dónde los limpian. Bueno, sí, por supuesto. Tenemos que ver dentro de los pasajeros de esta excursión, estaba una mujer, así que vamos a preguntarle la sensación que tuvo. A ver. A pescar, si es la primera vez, o si es amante de la pesca, o se enamoró de la pesca. Claro, porque hay muchas mujeres que les gusta la pesca como para canalizar, para pensar, ¿viste? Les gusta, se toman su tiempito. Pero bueno, vamos a hablar ahora, no tan cerca, Oski, porque Para Radio Power, en vivo y en directo, ¿qué sensación tuviste en la pesca? A ver, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paola? Es mi nombre. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Astrid. ¿Cómo estás, Astrid? ¿Todo bien? Estamos recién llegando al mar. Sí, bueno, sí, contanos esta experiencia. Vos como mujer, subirte a un gomón lleno de varones, ¿no? Que es más común. La experiencia de ir a pescar. ¿Cómo fue? Sí, pero la verdad que en ningún momento me hicieron ver esa diferencia, al contrario. Pero digo que no es casual, digamos, ¿no? No es tan normal ver a una chica, claro. La única tripulante mujer. La verdad que estuvo muy bueno y pescamos un montón, así que fue entretenido. En ningún momento aburrido ni nada. Y además los chicos es súper atento en todo. Está buenísimo eso. Como experiencia la recomiendo. Bueno, ¿de dónde sos? De Santa Fe. ¿Y ya te volvés o todavía no? No, nos volvemos en una semana más o menos. Buenísimo. Bueno, me alegra que haya gustado esta experiencia, ¿no es cierto? ¿La volverías a hacer? Sí, por supuesto. Está buena entonces, es apasionante. Está buena entonces. Bueno, te mando un abrazo, gracias por estos minutos. Sí.
No, por favor, a ustedes. Saludos. Dale, un abrazo. Adiós, bien, ahí bien. Estamos. Bueno, Oski, bien, ¿no? Bueno, porque es una experiencia que no la hace cualquiera y hay que animarse a subir un gomón, estar varias horas ahí arriba y es entretenido por lo que dicen, ¿no? Tendría que ya tener la parrilla, ¿no? Claro. Bueno. Una parrilla, yo lo he hecho cuando era chico. ¿Ah, sí? De pesca de playa, ¿no? ¿Qué se pone? Cuando... ¿Limón? ¿Qué se le pone a eso? Se pone limón, un poquito sal. De orégano, si te gusta perejil, bien. Sal. Pero más o menos, eso lo hacíamos. Nosotros tirábamos el trasmayo y sacábamos lisas. Bueno. No teníamos embarcación, pero bueno, te estoy hablando del año 74. Y allá y entonces. Allí allá entonces. Bueno, tenemos... Y también a veces cuando no había pesca se tiraba un pollito. Claro. Podemos dejar ahí un paneo de la playa que la gente que está viendo a través del 780 de Telpin quieren ver en las condiciones que está. Mira toda la gente que anda, ¿no? Caminando, tomando sol, descansando. Y bueno, esta excursión fabulosa, ¿no? Que te ofrece la gente de la salida náutica para aprovechar, ¿no? Con estos gomones que te meten mar adentro y te llevan a pescar. Bueno, muy